Hola, bienvenidos de nuevo a Traspunte. En esta ocasión nos hemos ido a otro espacio, es este espacio de cultura contemporánea, porque como se está celebrando el Cádiz en Danza, pues tenemos un set para un especial que se está emitiendo todos los días hasta este viernes. En este Traspunte tendremos danza, pero tendremos otras disciplinas y las noticias más destacadas, como siempre, se las mostramos en nuestro sumario. Calvichis descubre los talentos ilustradores en Cádiz con sus nuevas actividades. Los servicios de la biblioteca siguen sumando con las actividades de terapia con animales. Y nuestra agenda nos adelantará, como siempre, los espectáculos que ver esta semana. Bueno, pues aquí estamos en la tienda de Calvichis y está con nosotros Iván Cano, cofundador de Calvichis, junto con Jota, diseñador e ilustrador. Iván, muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos. Tú a mí me tienes que dar la bienvenida porque estamos en tu tienda. Bueno, bienvenido siempre, bienvenida siempre aquí a vuestra casa, Calvichis. Ya sabéis que este es un espacio que va mucho más allá de una tienda, ¿no? Que nos gusta acoger a las amigas y a los amigos. Bueno, Calvichis, que nació sobre todo a partir de las ilustraciones de vuestro sello, vuestra pequeña criatura que ha crecido, se ha desarrollado y se ha reproducido. Pues sí, la verdad es que todo es fruto de la inquietud de Jota, de José Domínguez, mi socio, y a pesar de eso, amigo, que en cierto momento nosotros mantenemos el estudio de Pilot Dog, y en cierto momento él tenía la inquietud de hacer un personaje, un tipo de ilustración donde se careciera ese personaje de los elementos principales de gesto, ¿no? De expresión, la ceja, la boca, etc. Entonces se inventa una habichuelita, un huevo, una papa, la gente lo llama de un montón de formas distintas, y a partir de ahí crea primero unas viñetas. De esas viñetas luego nace una exposición de carnaval, estamos hablando de 2013 ya, nace una exposición de carnaval callejero, que ya tú sabes también que a nosotros nos mola mucho eso, y a partir de ahí, una anécdota que a mí me encanta contar, que es que montando la exposición, que la montamos en el restaurante El Tascón, en el bar El Tascón, en el Paseo Marítimo, hace ya tanto tiempo, montando la exposición a las 3, las 4 de la tarde, una cosa así, una señora nos dice, oye, ¿podríais hacerme con ese tipo de dibujo el dibujo de los Beatles en Abbey Road, pasando por el paso de peatones? Entonces le decimos que sí, hacemos el dibujo, la señora desaparece, no la volvemos a ver nunca, pero da pie a que hagamos la segunda exposición, que ya más contundente, que es la de mitos del rock, que todavía nos ha dado juego hasta para sacarla a Sevilla, por ejemplo, y tal, ¿no? Y a partir de ahí ya camisetas, tazas, etcétera, etcétera, y 2 añitos en la tienda. Todo a partir de esas ilustraciones que, bueno, que es verdad que tiene, que hay rock, es verdad que hay superhéroes, personajes muy característicos como Frida Kahlo, los Beatles, por supuesto, pero que tenéis siempre muy presente Cádiz. Sí, intentamos tener presente Cádiz siempre. De hecho, hemos empezado, en la medida de lo posible, una línea de personajes históricos de Cádiz, donde a día de hoy tenemos 3, pero porque, claro, el propio trabajo diario no te permite avanzar, ¿no? Tenemos uno muy curioso que lo interpretamos nosotros como personaje histórico, que es Mágico González. Nosotros no hacemos fútbol, mucha gente nos pide fútbol y nosotros no hacemos fútbol, pero Mágico González va mucho más allá del fútbol. Más allá. Va mucho más allá del fútbol, un personaje histórico de los años 80. Tenemos a Cornelio Balbo y tenemos también a Fermín Salvochea. Pronto tendremos más, iremos creando más, que es una inquietud que tenemos y bueno, nos gusta. ¿Y Cádiz dará para una exposición o todavía estáis con lo del rock, con resaca de...? A ver, exposiciones tenemos cine, tenemos rock, tenemos concreta una muy bonita, que además que es el ascensorista espacial, que es nuestro personaje, Calvichis, el auténtico. Genuino. Genuino, que le ocurren diferentes cosas en un ascensor bastante curioso. ¿Exposición de personajes históricos de Cádiz? Bueno, pues nos gustaría. Nos gustaría, pero sí somos conscientes de que va a ser lento. Va a ser lento porque
el propio trabajo de la tienda o del estudio no nos deja avanzar en los proyectos personales, ¿no? Esto lo tomamos como un proyecto personal y es, no nos deja avanzar mucho, pero bueno, lo intentaremos, eso seguro. Hablando de la ascensorista, ¿cómo surge esa idea? Eso es el coco de Jota, que está como está, le encanta la ciencia ficción, en los términos en los que se mueve la ciencia ficción, la forma de narrar que tiene la ciencia ficción y la ilustración para tal, y lo mezcla un poco con las viñetas se inventa un ascensor que sale desde la Torre Tavira y va hasta el espacio, pero claro, tiene alguna problemática en la hora de su construcción y a ese saltos cuánticos, ¿vale? Te puede aparecer en Jurassic Park, que te puede aparecer en el camarote de los... Un poco Doctor Who, ¿no? Sí, un poco ese rollo. Está claro que eso está influenciado por eso. Bueno, y además, como decías, ¿no? Tenéis también ese estudio en el que trabajáis las ilustraciones de Pilot Dog y con el que también hacéis actividades culturales, por ejemplo, sí, exposiciones en La Candela, ¿no? Pues en sí, el restaurante. Tenemos la suerte desde hace un tiempo coordinar las exposiciones que se hacen en La Candela, que además son vecinos casi de la tienda Calvici, un sitio donde nos encanta estar, y que recibimos el testigo en su momento para montar las exposiciones. Nos lo planteamos de esa forma, lo hacemos cada 3, cada 4 meses, también según cómo vayamos pudiendo, y es un pasito más, ayudamos a gente también que quiera exponer, y bueno, no, nos vamos saldando cuentas con nosotros mismos, es decir, siguiendo a poder hacer las cosas que nos gustan, aparte del trabajo cotidiano. ¿La exposición de La Candela actualmente? Sí, ahora mismo está Marta Pozo, que estará hasta julio, hasta la primera semana de julio, y tiene unas ilustraciones muy simpáticas, rollo cartoon, ¿vale? De platos típicos de La Candela. Entonces, encaja muy bien con la decoración tan particular que tiene ese negocio y con el ambiente tan bueno, ¿no? Esa tranquilidad, pero divertida. O sea, yo os recomiendo que vayáis a verla. Iván, ¿la ilustración está viviendo un momento de oro? ¿Está empezando a vivir un momento de oro? Hombre, a ver, desde hace tiempo que se utilizan... Alguien supo que las ilustraciones tenían que volver, ¿no? Tenían que usarse porque hoy día todo es muy visual. Nosotros lo sabemos, ¿no? Todo es muy visual. Y una imagen vale más que mil palabras, dicen, ¿no? Aunque yo soy muy mucho de la palabra y me encanta. Pero es verdad que sí. Además, aquí en Cádiz hay mucho, mucho talento en el tema de la ilustración, en el diseño, en el audiovisual en general. También hay mucho talento. La Asociación de Ilustradores, que mi socio pertenece, es uno de los fundadores. Yo no soy ilustrador, yo hago todo lo demás, ¿no? Yo hago todo lo que nos ilustra y diseñar, eso es lo que hago yo en la empresa. Pero están tejiendo una red. Yo lo veo desde fuera, que yo no soy socio, no estoy dentro, pero desde fuera veo cómo se está tejiendo una red de colaboraciones, una red de... un gremio, casi un gremio, ¿no? Lo que es, para trabajar todas unidas para quitar la precariedad, que también hay precariedad, como por desgracia en todos los trabajos, ¿no? También hay cierta precariedad en el mundo de la ilustración y se están uniendo para que Cádiz pueda ser un motor de la ilustración en España. Eso te iba a decir, porque en general estamos viviendo un momento bueno, álgido de la ilustración, pero Cádiz en concreto, vosotros que estáis en contacto con todo ello, sí que veis talento y además, bueno, la asociación, como bien decías, ¿no? Que está potenciando. Y vosotros, con esas exposiciones que hacéis en La Candela, también, bueno, intentáis apoyar ese nuevo talento. Bueno, nuevo, que algunas veces algunas veces no es nuevo. No es nuevo, pero o sí. O incluso se conoce más fuera que aquí. También. Es verdad que en La Candela también habrá exposiciones que no sean de ilustración, porque casi en ese momento. Pero sí, nosotros una de las cosas que queremos desde la empresa es la experiencia que nosotros tenemos de los años, poder dársela a la gente que quiere ahora montárselo por su cuenta, ¿no? Tú puedes ser muy bueno haciendo lo que haces, pero hay escollos que hay que saldar. Entonces hay cositas que nosotros ya sabemos, porque nos ha pasado,
desde tonterías como no pegar con blue tack en una pared, que sea tal, como cosas a nivel administrativo. Si nosotros podemos ayudar a alguien que quiere montárselo por su cuenta, que quiere inventarse su trabajo, ¿sabes? Su modo de vida, pues bueno, nosotros estamos dispuestos y además nos gusta. Vivir de la creatividad no es fácil, ¿no? No es fácil vivir de casi de casi nada. Pero es verdad que los trabajos creativos cuesta trabajo, a la redundancia, que la gente los vea como un modo de vida, ¿vale? Cuesta trabajar incluso a nivel familiar. O sea, es complicado que alguien entienda que tú estás presentando una exposición en un bar y que estás trabajando. Eso es muy complicado. O que tienes que ir a un networking donde estás de networking, pero estás bebiéndote una cerveza y la gente entienda que eso es trabajo también. Son ciertas cosas que es complicado en una sociedad que está muy acostumbrado que el trabajo es doblar la espalda, coger una herramienta con las manos y tener callos. Entonces, eso es complicado. Y pasa en estos trabajos creativos, pasa mucho más. Tengo un cuñado, tengo una cuñada que me hace el logo. En la portada del libro ven a base mi hermano que sabe. Me dieron un premio de Christmas en el colegio, ¿sabes? Entonces, pues esas cosas son complicadas. Pero bueno, poco a poco se va entendiendo y nos encontramos con muchísima gente que valora ese trabajo. Por ejemplo, hay un producto que es el caldichi a tu medida, el caldichi personalizado, que es que te hacemos un caldichi a ti, ¿vale? Para ti, para que lo pongas en tu casa en un cuadrito. Eso tiene un precio, que no lo voy a decir porque está muy feo, pero es un precio que quizás no es asequible para todo el mundo, pero sin embargo, no te exagero si te digo que de media tenemos uno a la semana. Entonces, hay gente que sí que lo valora, para un regalo más potente, para un aniversario, me hace mucha gracia porque se regala mucho a la gente que deja un trabajo para conseguir otro, o sea, para irse a otro trabajo, o gente que se jubila. Entonces, se ponen en comandita, se hace un escote, que es muy de Cádiz, y se regala un caldichi a tu medida, un caldichi personalizado. Las redes sociales también están ayudando a la ilustración y vosotros manejáis también las redes sociales. No todo es malo en las redes sociales. No todo es malo, Almudena, no todo es malo. Las redes sociales puede ser un arma de doble filo, porque si no las llevas bien te puede perjudicar. Es una herramienta muy útil, pero es muy complicada, ¿eh? También lo digo personalmente porque yo me encargo de las redes de Calvichis, ¿vale? Las de The Pilot ahora mismo no, ahora tenemos una chica que nos lo está llevando, además muy bien, pero las de Calvichis sí que me encargo yo, porque tiene un lenguaje muy, muy nuestro, muy, muy particular, es como muy personal. Y como está en constante evolución, las redes sociales, todo, que si cambia el algoritmo, que si ahora tienes que publicar, ¡pum! Entonces, es verdad que es difícil, bueno, pero se hace lo que se puede y sobre todo lo que se tiene muy inmediato es el feedback del público y eso es lo que mola mucho. Pues Iván, muchas gracias por habernos atendido aquí en Calvichi y muchas gracias por el trabajo que hacéis, mantener vivo también la ilustración, el talento en Cádiz y ayudar a otros, por supuesto, en ese proyecto de Pilot Dog. Así que muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de actualidad, de cultura, porque pasan muchísimas cosas en la ciudad y seguirán pasando este fin de semana. La Biblioteca Provincial acogió la presentación de un nuevo libro de la mano del Centro Andaluz de las Letras. En esta ocasión fue la escritora vasca Edurne Portela quien desgranó las líneas centrales de su último trabajo, la novela Mejor la ausencia, un recorrido por las reflexiones y los dramas de una joven adolescente en el País Vasco, las relaciones en su familia y el conflicto vasco de fondo, pero abrazando toda la historia como principal protagonista. Esta ficción, con grandes tintes autobiográficos, es el nuevo trabajo de esta escritora que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Estados Unidos. Como en otras obras de Edurne Portela, el pasado retoma las riendas de la narración para ver con perspectiva el presente de cada uno de sus personajes, con una mirada poliédrica pero plasmada de forma cruda y realista en cada una de sus novelas y ensayos. Edurne Portela nos presenta una sociedad que va más allá de la superficie que vemos cada día.
Paco Periñán presentó su ópera prima en literatura en la Biblioteca Provincial de Cádiz, acompañado por Ana Rodríguez Tenorio. La magia del sur narra el viaje de un joven inglés, Peter Howell, y Dasha Nevsky, una adolescente rusa, al sur de España. Una novela río que embarca al lector en un gran viaje en el tiempo que recorre la India, Inglaterra, Rusia, Argelia, el Sáhara y muy especialmente Andalucía. Una historia sobre el amor, la memoria y el olvido y sobre la ilusión y los ideales de juventud frente a los recuerdos de todo lo vivido. Paco Periñán es cineasta, guionista y escritor, titulado en dirección cinematográfica por el Instituto de Hautes Études de París y ha combinado su dedicación profesional al cine con la didáctica de la imagen. Como guionista y director comenzó con el mediometraje Larga Noche en 1977, posteriormente con el cortometraje Ana Manuscrito en 1980, un monólogo de una joven violada que representó a España en competición en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El movimiento es arte y desde que tuviera conocimiento el ser humano lo ha practicado. La danza es un arte vivo y es por ello que actualmente las nuevas vanguardias en esta disciplina siguen expresando las sensaciones del hombre y la mujer contemporáneos. Cádiz es desde hace 17 años sede de una de las muestras de danza más a tener en cuenta. Los grupos repiten y los espacios se llenan de público. Dos claros ejemplos de que la cosa funciona y es casi la mayoría de edad. El sábado comenzó una compañía gaditana a bailar en la Plaza de la Catedral, con la llamada a todo el público de todas las edades a que se uniera esta bienvenida a la fiesta de la danza. Una cita que se desarrolló en diferentes escenarios, hasta que llegó quizás uno de los momentos más esperados. Sharon Friedman inauguraba de forma oficial el festival con su obra Always, pero no será el único momento especial. Por la ciudad pasarán figuras de la danza de primer nivel, como Daniel Abreu, que además de Premio Nacional de Danza 2014, está actualmente nominado a 3 premios Max. Malpelo, Marcos Flores o la compañía de Sol Picó, que cierra esta edición, serán otros de los eventos a tener en cuenta durante esta semana. Recuerde, hasta el próximo 16 de junio, Cádiz es danza por méritos propios.公園局は海に向けて、彼らはバスや電車を残すところから公共交通機関の下部であること、旧市街と原理的な労働組合の間のリンクを形成します。そして、マヨルカのリゾート、記念碑的セウとアルダナイナ宮殿は湖パークデラ3月の海域に反映されています。彼らは今、公園前を通過する道路によって占められた土地を獲得するまで。 El Centro Flamenco de la Merced amplía su programa de actividades recientemente anunciado. Una clase magistral y 2 talleres de verano de baile serán las nuevas actividades que se incluyan en el programa de este espacio cultural en la ciudad. En concreto, la clase magistral será sobre la bata de cola y la impartirá Yolanda Heredia el próximo 16 de junio. Los talleres de verano se dividirán en 2 bloques. El primero, sobre soleá o bulerías, se celebrará del 25 al 28 de junio con Daniel Saltarés y el segundo, sobre seguirilla y bulerías, estará a cargo de Cristina Aldón. Cabe recordar que la programación de la Merced arrancará el jueves 7 de junio con una mesa redonda en la que se hablará sobre la figura de Félix Rodríguez, con la participación del mismo Félix, Guillermo Botto, Carmen de la Jara, Felipe Scapaccini, David Palomar, Celu Cáceres y Juan Ramón Ortega. 36 actividades entre actuaciones, espectáculos o audiciones de todos los estilos musicales van a llenar calles y plazas del casco histórico y Puerta Tierra para celebrar la Fiesta de la Música entre los próximos 20 y 23 de junio, auspiciada por el Ayuntamiento de Cádiz. Participarán de forma altruista artistas, solistas, grupos, estudiantes y aficionados a la música en general. Interpretarán en espacios culturales o al aire libre música indie acústica, latina, coral o instrumental, clásica, rumba fusión, rap, rock alternativo, rock progresivo, pop psicodélico, boleros, fados o samba, además de flamenco, entre otras propuestas. Al final es eso, la Fiesta de la Música es que salga la música a la calle y que todo aquel que tenga algo que aportar lo haga. Porque Cádiz es musical a tope.
La programación de esta convocatoria es fruto de la Mesa de Trabajo de la Música, compuesta por profesionales del ámbito musical gaditano. Desde el Ayuntamiento se ha destacado la participación de las escuelas de la ciudad. Es fruto de ese trabajo, de esa reflexión, pero sobre todo es gracias a la participación de los artistas, de solistas, de grupos, estudiantes, simpatizantes, aficionados a la música en general, que durante estos 4 días participan de forma voluntaria. Como escenarios de la afición y la profesionalidad de los músicos de Cádiz, se ha elegido espacios públicos como la Plaza del Palillero, Calle Ancha, la Plaza de Carlos Díaz, Plaza de España, Paseo Marítimo, Ingeniero de la Cierva o la Alameda Podaca, además del Eco, el Reina Sofía o las calles del Pópulo, entre otros enclaves. El Café Teatro Pai Pai vivió hace unas semanas otra noche mágica y van 13 con la celebración de su reconocidísimo concurso de cantautores. Un concurso que, a pesar de haber estado unos años en stand-by, sigue siendo referencia y referente para artistas de todo el territorio nacional. Moi Gomar y Ale San Bruno llegaron a la final de esta importante cita sabiendo lo que significaba. Me enteré por las redes. Porque vamos, sigo los espectáculos que se hacen aquí, ¿no? Porque bueno, es un referente de la música de autor y por el carnaval también, porque sigo mucho el carnaval. Yo estoy en la chirigota de Murcia, que venimos al Falla todos los años también. Y claro, y soy autor con ellos también y bueno, he hecho alguna cosita y sigo. Vamos, el Pai Pai para mí es el punto de información total de cultural de Cádiz. Y del tirón lo vi y dije, venga, pues... Voy a tirar para allá, voy a apuntar y voy a tirar para allá. Bueno, yo tengo mucha relación con este Café Teatro Pai Pai y ya estaba informado del concurso. Del año pasado me presenté como guitarrista, acompañando a un cantautor, José Pereira. Y bueno, pues yo llevo escribiendo canciones muy poquito tiempo, prácticamente desde el verano de hacia acá. Y me decidí a apuntarme porque viví una serie de cambios en esta etapa, desde el verano hacia acá. Han salido unos temas que, para mi gusto, me caracterizaban bastante y fueron las ganas de enseñárselo al público, de enseñárselo a la gente, lo que me hizo apuntarme. Porque estaba muy cansado de hacer bodas y de cantar canciones de otros. Claro, pues en verdad llevo escribiendo un montón de años, lo que pasa que haciendo mis temas única y exclusivamente de hace 2 años, ya un poco más en modo profesional, ¿no? Llevo un montón de años cantando, pero vamos, siempre verbena, haciendo temas de otra gente y para comer. 13, que no es el número de la mala suerte, al menos para Moi Gomar, que se alzó con el primer premio de este certamen. Un premio que, dijo horas antes, ya lo era el participar en este certamen tan gaditano. Pues sería, vamos, quitarme ese miedo, ¿no? De decir, vamos, para mí es la catedral del arte, no el Falla, Cádiz en sí, claro, Cádiz. Claro, quitarme esa espinita, ¿no? Yo cuando salí el otro día aquí en semifinal a cantar, yo estaba muy nervioso, súper nervioso, ¿no? Y porque claro, no sabes cómo te va a recibir el público y cómo... Y aquí hay mucho arte, las cosas como son, ¿no? No sabe, las gracias no son las mismas, yo en Murcia lo tengo más fácil. Es así, tal cual. Pero desde el momento cero fue como... O sea que, mira, si, aunque no... Yo ya he ganado, ¿sabes? Yo ya he ganado, vamos. He ganado el poder, ya como cuando estuve hablando con Paloma el otro día antes de irme, me dijo, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a cantar tus canciones. Pff, yo ya he ganado. Venir aquí a contar mis cosas y con buen trato y con... Yo he ganado ya. ¿Para cómo están las cosas? Para cómo están las cosas, claro que sí. Yo he ganado ya. También para Ale San Bruno era un día especial participar en este concurso, comenzando su aventura como cantautor hace apenas un año. Es todo un logro, aunque el artista gaditano no es nuevo en esto de cantar. El carnaval es su pasión y ha sido su mejor ensayo. Además, hay que contar con el micro abierto que el Café Teatro Pai Pai va celebrando durante todo el año. Actualmente estamos montando un micro abierto cada 2 jueves, que se publicita por la página de Facebook. El nombre es Poca Vergüenza Show.
Entonces, pues eso, un amigo y yo decidimos empezar a organizarlo y es un micro abierto de, tanto de poesía como de música. Vienen muchísimos artistas de, tanto de Cádiz como de fuera. Y bueno, pues anteriormente también empezamos cuando había aquí una jam session que se podía improvisar, que son improvisaciones musicales. Y yo tenía recién cumplido 19 o 20 añitos cuando empecé a tener relación con Paloma y Mariló. Y bueno, pues poco a poco hemos cogido tanta confianza que yo me siento como en casa. Yo me subo al escenario y ya no tengo ningún tipo de nervio ni de miedo. Yo me siento muy cómodo tocando. La relación de ambos cantautores es especial con este espacio. Cada uno a su forma mantiene con el Café Teatro Pai Pai un vínculo sorprendente que hacía de esta participación en el certamen obligada y necesaria. Pues significaría que voy a recuperar la gasolina de los tres viajes que he echado, que eso que está muy bien, y, pero ya no es el premio económico, significaría mucho para mí, porque mira, mi familia materna es de Murcia y mi familia paterna de Barbate, ¿no? Entonces yo tengo ahí un poco el cruce, ¿no?, entre Podenco y Rottweiler, ¿no? O sea, ahí un poco. Y claro, yo vengo con la chirigota de Murcia, Cádiz, ¿no? Y venía el Falla, que para mí, yo mamaba el carnaval desde pequeño, ¿no? Y era cuando veníamos en verano a ver a la familia allá a Barbate, pues cintas que se iban para allá de carnaval, entonces el carnaval siempre estaba allí, ¿no? Y a mí me ha encantado de siempre y vamos, que lo he sentido el carnaval, ¿no? Desde muy chico. Y, pero claro, con mucho respeto también, ¿no? Porque yo estoy allí y Murcia es allá, ¿no? Al otro lado del muro, allí no llega el carnaval, ahora no, hay cosas de carnaval ahí, pero entonces no llegaba y entonces venir a cantar al Falla, pues imagínate, ¿no?, con la chirigota de Murcia. Ganar el concurso significa mucho primero por el Pai Pai, el nombre que tiene, los artistas que han pasado por aquí, que son artistas muy valorados y aparte por esa relación que te he comentado anteriormente que tengo yo con este Café Teatro, que es como mi casa y ganar este concurso me haría sentir en un momento muy familiar y muy acogedor, tanto artísticamente como personalmente. Sus canciones son diferentes, pero tienen algo en común. Ambos coinciden en que las letras deben decir algo, que la música no debe solo entretener, también debe hacer pensar, reflexionar y, por supuesto, contar una realidad que cada uno cuenta con sus propias experiencias. Muy bonita, dice mi madre, muy bonita. No, pues son canciones, no sé, porque hablan de... Yo, en verdad, si puedo hacer un apunte, bueno, voy a hacer un apunte, que no me gusta el lo que hay ahora, ¿no?, que se habla de los cantautores, de una... realmente el cantautor tiene que tener un compromiso social, ¿no?, y, o al menos yo he aprendido eso, ¿no? O me han enseñado eso, y hay muchos cantautores que no... o los que se hacen llamar cantautores, que compromiso social no tienen de ningún tipo, ¿no? Y es como mucha calcamonía, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, cuando estuvimos aquí en semifinal, que había la manera de Ale de tocar, de cantar y de tal, ¿no? Tan profesional, tan bonito, tan, ¿sabes? Tan, respiran, ¿no? Rocío Ramos, que es muy amiga mía, que el año pasado creo que fue la que ganó, que ya la conozco, nos conocemos también hace un montón de años, pues, tiene otro sentido, ¿no? Dentro de... O sea, tiene un pico, ¿no? De, vamos, es una champion. Y ya presentarme aquí era como... Mis canciones... es como si fuerais de viaje y tuvierais una libreta y apuntarais o redactarais lo que estáis sintiendo en un viaje, ¿no? Que eso es muy común entre la gente. Pues yo lo hago y lo hago en verso y le pongo música. Entonces mis canciones muestran en todo momento cosas que yo he vivido. Cosas que las llevo dentro y que... tengo que sacarla en algún momento y son mi puro yo, mi pura esencia. El concurso de cantautores del Pai Pai ha vuelto y parece que recobrando las mismas fuerzas que le han alzado como referente en el circuito de la canción de autor a nivel nacional.
De nuevo han participado voces de toda España y también de otros países, como Rubén Lima, el tercero en Discordia en esta final, que volvió a ser inolvidable en este espacio tan genuino. Harto de Showman, harto de Hipster, harto de estar todo el día liado con el Twitter, harto de Liva y esto ha sido la primera parte de este traspunte. Ahora nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con más cultura.